Si sois fans de la saga Pokémon y tenéis una Nintendo Switch o estáis pensando comprarla, Tened en cuenta que Pokémon Espada y Pokémon Escudo está ya muy cerca, pudiendo verla próximamente el 15 de septiembre. Si alguno está interesado, saber que va a haber una edición especial, la cual contendrá los dos juegos más una caja especial, que sería un Steelbook Dorada, que estaría básicamente por un precio de unos 100 dólares o 90 y algo euros. No sé ahora mismo cuánto es la conversión, pero el caso, gente, que en este vídeo quería hablaros más concretamente de uno de los personajes nuevos que han sido mostrados en el trailer, que en este caso, gente, es Sonia la ayudante. Bien, para empezar a hablar de este personaje habría una cosa que tendríais que conocer. Esto seguramente sea bastante resumen para los que conozcan la saga, pero también para aquellos que no la conozcan mucho les puede venir bastante bien. Durante los juegos de la saga Pokémon y también en su resto de franquicia, animes, etc., nos encontramos con un personaje que siempre aparecerá al principio de tu aventura, que en este caso será el profesor Pokémon. Cada uno de estos profesores, los cuales ya se nos han mostrado pues bastantes en total y sin contar los spin-offs, imagínate, y cada uno de ellos prácticamente te orientará sobre todo sobre tu aventura, así como las misiones y todo lo que debes hacer. Tenemos a Oak en Canto, al profesor Elm en Yoto, Abedul en Joen, Serval en Sino, en Tina, la primera mujer mostrada como profesora en Teselia, al profesor Fipres en Kalos y Gokuy para la saga de Sol y Luna, mientras que en ese caso tenemos a la profesora Magnolia con su ayudante Sonia. Los profesores normalmente tienen una serie de tareas y te sirven como tutorial, ya que te explican los conceptos básicos de la serie, el cómo jugar, los botones, etcétera. Todo esto puedes saltártelo siempre y cuando pues lo conozcas, y en caso de que no lo conozcas, se recomienda bastante tenerlo más en cuenta por si acaso. Estos profesores normalmente suelen entregarte la Pokédex poco, a poco después de que comiences tu aventura, además de darte a elegir entre tres Pokémon que serían los iniciales. Puedes elegir entre el tipo planta, tipo fuego y tipo agua. Ten en cuenta que normalmente tu rival suele pillarse el tipo que va mejor contra el tuyo, pero en algunas ediciones, sobre todo por ejemplo en blanco y negro, creo que la cosa era al revés. Te daban ventaja a ti sobre el rival. Esto se debía a que se orientó algo más para los niños. Hay que tener en cuenta que cada profesor no solamente te está orientando sobre algo, sino sobre básicamente un fenómeno o una especialidad o una cualidad que está dentro del propio juego, ya sea los hábitats, la crianza, los orígenes o la mega evolución, siendo en este caso el fenómeno Dynamax. Bien, centrándonos ahora ya, después de tener bastante en cuenta lo que serían los profesores, vamos a hablar del ayudante Sonia, que estará solamente en espada y escudo debutando en estos dos títulos. Bien, esta chica pelirroja a la cual lleva una pulsera que curiosamente me recuerda bastante a la mostrada en el tráiler del Dynamax. Y bueno, de nombre Sonia, de apellido desconocido y de una edad que yo más o menos orientaría sobre los 20, teniendo en cuenta que es una investigadora, porque se nos enseña que es una investigadora Pokémon, además del ayudante de la, prof de la profesora Magnolia, que justamente es su abuela. Hay que tener en cuenta lo siguiente, que los profesores y los ayudantes de los videojuegos suelen tener normalmente un papel... Bastante único. Es decir, los profesores normalmente te sirven como el tutorial más grande del juego. Mientras que los ayudantes se limitan a aparecer de vez en cuando para darte alguna que otra ayuda. Viendo que han presentado a este personaje como un ayudante bastante oficial, ya que normalmente en los juegos los ayudantes no suelen tener, pues, un protagonismo bastante grande. Normalmente me refiero, hay casos en los que sí. Pero este personaje tiene bastantes conexiones. Que están un poco fuera de lo habitual. El primer punto sería que esta ayudante es nieta de la profesora Magnolia, teniendo ya un punto bastante a favor de que va a ser un personaje muy destacado. El segundo es que es una amiga de la infancia del campeón Lionel de Galar. O sea, ya podemos dar por hecho que este personaje y Lionel, pues. Tienen ya bastante historia juntos y podemos dar a entender que va a haber bastante de saber conforme avancemos en la trama. Además, de que probablemente, si tenemos en cuenta que tanto ella como la abuela Magnolia saben bastante del fenómeno Dynamax, creo que es bastante probable que esta sea la que te dé la pulsera del Dynamax o que te vaya explicando acerca de ella durante el juego. Al menos lo que yo tengo de mi previsión sería que la abuela solamente estará contigo durante el comienzo, mientras que la ayudante Sonia estará como de viaje contigo y será la que te vaya orientando. Ay, la misma historia una y otra vez. En todos los juegos normalmente siempre ocurre lo mismo. Los protagonistas, hombres o mujeres, a partir de segunda generación, con 10 años podían escoger su Pokémon inicial. Sin embargo, para esta ocasión tenemos algo bastante peculiar, ya que los protagonistas son residentes de, de Galar, es decir, no se han vivido con mudanza ni otra cosa. Entonces, teniendo en cuenta que vamos a jugar con un chico o una chica, yo ya sabéis con qué protagonista voy a jugar, y bien, vamos a tener la ayuda de Sonia en este momento. Sobre todo para espada y escudo. Hay que tener en cuenta que el papel de Sonia, como he dicho antes, puede que sea mucho más de lo que aparenta. No creo que simplemente se limite a aparecer de vez en cuando, dar unos consejos o algún que otro objeto como el repartir experiencia. Al menos es lo que yo tengo previsto, debido a las conexiones que tiene este personaje, tanto con la profesora como con Lionel, que es el campeón, y que seguramente por las cinemáticas lo vamos a conocer antes de tiempo, podríamos incluso aprender bastante de Sonia o incluso podríamos llegar a verla combatir. No sé, en mi sensación pienso que este personaje como ayudante va a tener mucha más participación en protagonismo que otros personajes de anteriores sagas. En fin, gente, esto es todo y espero que se ha quedado así un poco claro quién es este personaje, que ha causado bastante boom, y me apetecía pues dedicarle un vídeo, además de hablar un poquito sobre espada y escudo. Si hay alguna dudilla más o algo, dejádmela en comentarios, y si veo que tiene bastante éxito la pregunta en sí, le sacaré otro vídeo. Muy buenas y hasta la próxima.